El gallero Palacios es un joven mexicoamericano que representa orgullosamente los colores de la bandera de Estados Unidos, país que le dio la oportunidad de encontrar sus verdaderas pasiones dentro y fuera de la jaula de combate. Como peleador, no solo ha sido exitoso con los puños, sino también con la disciplina para poder vencer la obesidad y así explorar su otra pasión, la cocina. Soy mexicano, me encanta la comida. Como dicen, si it's not greasy, it's not good. Está grasosa, no está sabrosa. Y pues tengo una food truck que cocino burritos, quesadillas, que son loaded fries, son papas fritas con fajita y queso. Su vida no ha sido solo de victorias. Este guerrero, Ricky el Gallero Palacios, también ha sido víctima de la obesidad. Llegué hasta casi pesar 200 libras, pero pues encontré el MMA, que es y hice una carrera con ella, comencé a bajar peso, me sentí más bien y llevo 7 años y medio haciendo esto y me siento bien. Pero esa subida y bajadera de peso, ¿cómo se consigue? O sea, dime, pásame el dato, porque a veces cuando me toca ponerme en bikini me urge saber. No, pues todo es comer bien, que es el pollo, el arroz blanco. No, yo mejor me quedo con el food truck. Sí, no, ahí te espero, ahí para darte un burrito. Comento con una tortilla de harina de 16 pulgadas y de ahí hago el burrito. Ya empezamos con las pulgadas generosas. Me gusta por dónde va esto, la verdad que sí. Ricky quiere dar lo más de sí y buscó ayuda con el legendario campeón de la UFC, Tito Ortiz, quien pertenece al Salón de la Fama del Deporte. A kid who's tough, who came from the streets, who's willing to work hard, to leave out of his area, to train with other guys to get better. That's what you're looking for to make champions. Tengo un buen boxeo y tengo buen condición. Y yo siempre voy para adelante. You got to prepare for all styles. It really don't matter. I mean, that's what we try to train like. We train to prepare for all styles. Esta es una oportunidad de oro para el Gallero Palacios, quien entrena con toda la dedicación y esfuerzo para ganarse el jugoso premio de $100,000 y continuar invicto. ¿Se puede hacer realidad? Parece que sí, Karim. Parece que el Piojo Herrera ya está en hablas con el América para regresar al nido.